Buenas noches, buenas noches y me reincorporo después de unas cortas vacaciones otra vez con ustedes y con ilusión de informarles, como siempre, para que gocen de salud y vida. Eh, bueno, esta noche queremos hablar sobre la geriatría. La geriatría, ese campo que todos esperamos y necesitaremos de ellos, si es que Dios nos deja llegar a, a ser, eh, pues digamos, personas mayores. Eh, la geriatría. Cada vez es más importante porque al ser más longevos eh, nos eh, lleva a, a, a que todos tenemos la necesidad de alguna vez eh, de recurrir a la medicina con esta especialidad. Para que nos informe de todo ello, tenemos con nosotros a José Gregorio Muñoz, Duque Ortiz de, la, de Lazcano, geriata y gerontólogo eh, de la Comunidad Valenciana que como esta persona es de Ferrol, eh, de Barayobre concretamente, <laughs> cerca de Ferrol, que, eh, nos pidió para que le hiciese hacer con nosotros esta noche el programa, por lo cual nos encontramos eh, totalmente encantados de tenerlo con nosotros. Buenas noches doctor Gregorio y gracias por tenerlo con nosotros. Gracias a ti. O sea que usted es de Barayobre eh, y está ejerciendo su profesión en la comunidad valenciana. Estuve. Me jubilaron ya, pues, tengo 70 años, me jubilaron ya hace dos años. Pero, en uh -huh. fin, yo la geriatría sigo con ella hasta que me muera. La geriatría, la geriatría, como la anunciaba, es un campo altamente importante, dado que cada vez, como decimos, somos más longevos. ¿Cómo somos los españoles a efecto de cuidar a nuestros ancianos, doctor? Generalmente, generalmente la familia lo mejor. A mí las residencias cada vez no me gustan mucho. ¿Eh? sobre todo hay algunas que los, el trato no es adecuado. la familia es la mejor y la familia, a pesar de que en la familia hay maltrato, y que se ha estudiado, aunque es muy difícil conseguir, si sí, efectivamente hay maltrato, pero llega un momento que esa persona que está cuidando, llega un momento que tiene un grado de tensión terrible y puede alterar precisamente a este paciente que está cuidando. hay, por lo menos, un 20% de maltrato de la familia en el paciente. Y eso no se sabe, pero parece ser que es ese porcentaje más o menos. Los españoles eh, siempre nos hemos mm, hecho cargo de nuestros ancianos. Ahora que parece que con este mundo de prisas y que cada vez eh, pues todo se derraga un poco, estamos casi, casi ejerciendo como los anglosajones. Usted eh, en lo que es una década, eh, ¿cómo ve este cuidado familiar hacia los mayores? Yo creo que es fundamental el, el, el trato de la, de la familia, es fundamental. Porque, porque la familia es lo principal, es el núcleo principal. Y entonces eh, yo pienso que mientras el hombre o la mujer pueda valerse por sí mismo, pues debe de cuidarlo. De hecho, eh, concretamente en la Comunidad Valenciana hay muchas residencias de, de gente mayor, ¿no? Y hay otras residencias pues son más o menos ¿no? regulares, ¿no? Pero generalmente la familia suele curarlos, suele cuidarlos con mucha... mucha con mucho tiento, con mucho consuelo. De hecho, yo en el tiempo que estaba allí, estuve seis años, porque fui el primer geriatra de atención primaria de la comunidad valenciana allí en la provincia de Alicante, yo atendí en domicilio a más de 800 pacientes dependientes. Uh -huh. Entonces yo veía que el ambiente, la relación era muy buena entre, entre el familiar enfermo y, por ejemplo, la, la hija o la madre en caso del, del, del hombre o el padre en caso de la mujer. Y es muy importante, sobre todo, la, la, el trato de la familia, ¿no? eh, Vamos a entrar un poco respecto a todas eh, esas, digamos, mmm, enfermedades anexas a los años. Eh, digamos, ¿cuáles son las enfermedades de, de más, eh, digamos, usuales y qué más riesgo tiene en las personas mayores? Bueno, hay dos enfermedades que son fundamentales. Una es el Parkinson. Que es en gente ya relativamente mayor y otra es la, la enfermedad de Alzheimer. ¿no? Aunque en realidad no es una enfermedad, es un síndrome, que son muchos síntomas. Entonces, prácticamente eh, tratamiento que sea efectivo, tanto en una como en otra, pues no hay. De hecho, por ejemplo, ya se está intentando una vacuna para el Alzheimer, está en fase 2, parece que puede ser muy interesante, pero en principio no. De hecho, hay, hay ya diagnósticos, diagnósticos. Que se hacen con resonancia magnética y, y estudiando el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en una serie de proteínas TAO, etcétera, que van a predecir que dentro de 8 o 10 años esa persona que está previamente bien va a tener el, el Alzheimer. Digamos que eso es un gran avance, porque hasta ahora eh, no se podía diagnosticar el Alzheimer nada más que cuando a través de un cerebro necrosado, claro está, ¿no? O sea, un cerebro de un, de un difunto, digamos, ¿no? Eh, quiere decir que ya en personas eh, vivas eh, se puede ya eh, predisponer a través de la medicina. Además, hay un componente genético. ¿eh? Muchas uh -huh. veces en personas que han tenido Alzheimer puede que haya un componente genético. Uh -huh. De hecho, ya se está viendo en, en, en los cánceres, por ejemplo. Uh -huh. La familia, la madre, el padre que haya tenido un. Un proceso tumoral maligno, pues al cabo de X años aparece en la familia. Sí, la genética sobre todo sabemos la que es. En la sobre todo en los cánceres de mama, ¿no? Y efectivamente ya hay una serie de, de pruebas diagnósticas, por ejemplo, líquido, sacar líquido cefalorraquidio, ¿eh? en función de la columna, se hace un estudio y se ve que esa persona, aunque esté previamente bien y no haya dado síntomas, sino que a lo mejor tiene una, una serie de pequeños trastornos en la memoria, etcétera, pérdida de atención, esa persona. Va, va, va a tener un Parkinson, en, 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 perdón, un Alzheimer en, el, en, el, en un corto tiempo de 8 a 10 años. Claro, eso hasta, no es hasta qué punto puede ser ético, ¿no? Porque, claro, ya bueno, prácticamente sí. lo, lo, lo sentencias a que esa persona que previamente está bien, con el paso de X años, mientras no tengamos un, un fármaco efectivo, poco a poco se va a ir deteriorando, claro. Doctor, eh, siempre se dice este adjetivo de la tercera edad. En sí, ¿a partir de, cuan, de qué años se puede decir que estamos en la tercera edad? Porque hoy en día, una persona de 60 y pico de años, para mí, me parece como un poco insultante que se le decima, se, le, se le diga como una persona anciana, como a veces eh, a través de, de, de noticias, cuando hay un accidente, el anciano de 60. Y... Entonces, eso es como un poco, si no oriente es un poco sí, fuera sí, de contexto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad? Cuando uno, uno lo lee, uno se enfade, pero bueno, este, sí, si estamos este cerca ya, ¿no? De... Claro. Yo el término ese de la tercera edad es una cosa que hace años fue un, un gerontólogo francés el que lo preconizó, pero eso no estoy de acuerdo. A lo mejor hay una persona que tiene 80 años y está perfectamente bien, no tiene ninguna clase de deterioro cognitivo, hace su vida normal, pasea todos los días, tiene un control dietético, etcétera. Eso, eso de la tercera edad, eso ya digo es, un, es una alegoría que preconizó un francés y se ha puesto de moda, ¿no? Pero pues esperemos que cada persona que nos definamos nuestra edad por, por, por cómo nos encontremos, si no nos quedemos encastillados claro, claro. por lo que nos quieran poner. Hay personas con sesenta y pico de años que son altamente jóvenes y personas de veinte y pico años que son altamente ancianos. O sea que estas personas siempre jueguen con, con sí, su edad, con sus ganas de hecho ganas hay, un cuadro, de vivir. hay un cuadro clínico que es la progeria. No sé si ha visto sí, una sí, película sí, sí. De, de este Brad Pyme, parece que trabaja, que nacen en mayor. De mayor iba poco a sí, poco. Sí, sí, hasta sí. Hasta que, que, que va, se hace un pues, va, pues, sí, niño, pues eso sí, sí. es la progeria, ¿no? Y es curioso, la película es muy, muy curiosa. Entonces, pues sí, efectivamente, de hecho, cada vez se vive más. Ya, el otro día estuve leyendo una, un estudio reciente que para dentro de, de 40 años los centenarios van a ser a, a centenares, ¿no? Claro, claro. claro. Otra, otra también que llevamos, unos... eso nos recarga las valijas cuando más años, más cargas de enfermedades, claro. más cargas de. de, de, de de cuidados que tenemos que tirar claro, de la geriatría. ¿no? Claro, y luego, claro, va a haber otro problema a nivel económico, porque ya la señora Merkel dijo que habría que jubilarse a los 70, 80 años. La señora años. Merkel, que se, se jubile ella y que se marche cuánto que esperemos. Que Entonces, que ahora, esa persona cuando va que a. Que no a le disfrutar? renueven ahora el contrato, como podemos decir, que nos deje tranquilos a los españoles y cuando quiera que se jubile ella, que bastante mal lo está haciendo, sobre todo para España. Doctor, eh, la geriatría, podemos decir que es esa especialidad en valor en alza aportes de todo lo que le pueda dar en salud a los enfermos. Sí, naturalmente, claro. Lo, lo ideal es cuando una persona empieza a, a, a crear algún problema, por ejemplo, pérdida de memoria, alteración en la, en la conducta, etc., pues ya hay que acudir al, al médico porque cuando de inicio se pueden conseguir valores importantes de mejoría. ¿no? Entonces es, es importante por lo menos que lo vea un, si no un geriatra, por lo menos un médico que hay médicos que tienen mucha gente mayor en las consultas, concretamente allí en el centro de salud donde yo estaba, pues hay médicos generalmente muy valiosos y de hecho tiene una población envejecida muy alta. Pues esta gente en su día hicimos una serie de, de estudios con ellos y tal para enfocarlos precisamente para tratar a este tipo de personas. Y doctor, ¿qué época del año podamos decir que son las más. Eh... Vulnerables para los, para los o sea, que, que coecen más caldos de cultivo a efecto de que tenga que estar protegido nuestros ancianos. Bueno. Sabemos que el invierno, eh, pues todas neumonías, catarros, eh, hoy en día ya con, con ciertas vacunas que puede paliarse un poco, pero díganos usted esas épocas del año más.